Buenas noches, señor Medina. Hola, ¿cómo está usted, señor Matencio? Pues aquí tratando de robarle su luz. Yo feliz, maravilloso, sensacional, acompañado de su gratísima compañía, de Gracias, todo el día. señor Medina. Gracias. ¿Qué? Nos faltó ir a Pitágoras, pero estuvimos muy contentos el día de hoy. ¿Qué hipócrita es usted, oiga? Señor Matencio, súbase para arriba, por favor. Está usted hasta debajo de la pantalla. Mejor, así no me veo y no le robo su luz, señor Medina. No se llama Merto, súbase, por favor. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Un día muy bonito el día de hoy, ¿no, señor Medina? ¿No cree? Sí, el día de hoy fue un día maravilloso para nosotros. Muy contento, muchísimas gracias a todos porque, digo, siempre nos hacen la gentileza de apoyarnos, de acompañarnos. Tenemos sorpresas para ustedes. Ya llevo yo, por lo menos, del nuevo libro que vamos a presentarles a ustedes para el mes de diciembre o enero. Ya llevo como 70 páginas. Y esas 70 páginas, déjenme decirles que las estoy dedicando exclusivamente para que ustedes entiendan qué es el glutatión. Es bien importante, hemos llegado a la conclusión de que el efecto de los antioxidantes en nuestro organismo son lo único que pueden ralentizar los procesos de daño en el cuerpo a nivel celular, lo cual produce a su vez enfermedades crónico-degenerativas. Sí, en la medicina preventiva, perdón, por la saliva chueca. Si en la medicina preventiva se ocupasen elementos que previnieran el catabolismo celular, esto es la destrucción de nuestros tejidos, muchas de las enfermedades no se presentarían. La diabetes, el Parkinson, el Alzheimer, la mialgia, la artritis, problemas de cataratas, pues se podrían prevenir, ya que el organismo tendría la manera más adecuada de reaccionar a todas estas actividades bioquímicas del cuerpo. Y no es porque ningún nutriente cure nada, lo volvemos a decir. Es que la carencia de los nutrientes y concretamente de los aminoácidos que ayudan a formular la estructura del tripéptido de glutatión da paso a que nuestro organismo se desgaste más rápidamente. Vivimos en una ciudad, en la Ciudad de México, que es el equivalente a fumar 8 cigarrillos diarios. Vivir en la Ciudad de México, según los estudios que se hacen en el área de vías respiratorias y neumología, equivale a fumar 8 cigarrillos diarios. Digo, esto debe de ser cuando están muy cargados y mecas en la Ciudad de México. Hay días que están lindos, como el día de hoy. Matencio, hoy estuvo un día muy bonito. Sí. Muy limpio. Es raro ver. Me bañé en realidad. Bueno, es que Matencio echó por la coladera toda la mugre que había en su colonia. Yo no, yo sí la dejé ahí estática. Pero no, pero sí, tuvimos un día muy bonito aquí en la Ciudad de México, el día de hoy. Y mañana a ver cómo amanece, porque el Popocatépetl le aventó una fumarola inmensa y mañana les cuento hasta todo el tizne que va a haber en los automóviles de la zona. Disney, cercana. Su madre. El Popocatépetl. El Popocatépetl, claro, claro, claro. Pues, oiga, hace rato que pasamos por el auditorio, por el Foro Sol, hoy canta Dua Lipa, señor Medina. Sí, o sea, estaban desde las 5 de la tarde las colas de chamacos formados. O sea, desde las 5 de la tarde estaba la cola inmensa. Ya no quiero ver cómo estaría a las 7 de la noche aquello y el tráfico y toda la bola de chamacos yendo a ver a Dua Lipa. Tiene unas canciones bonitas, señor Medina, ¿no? No diga. Esperemos que se diviertan mucho porque después de ir a Bad Bunny, pues miren, cualquiera es un regocijo, ¿eh? Después de ir a Bad Bunny, cualquiera es un regocijo. Entonces, diviértanse mucho, chamacos, con Dua Lipa. Dua Lipa hoy estuvo en la Ciudad de México. Hablando de eso, estuvo en la Ciudad de México, señor Medina. Fue a comer a un restaurante, al restaurante Contramar en la colonia Roma. Mucha gente ahí le esperó, o sea, fue a comer marisquito. Imagínese usted. También, pues oye, como el caso que me enseñaste de Nicole Kidman comprando queso Oaxaca. También fue a un restaurante que se llama Máximo Bistro. Y estuvo en el Museo Casa Azul de Frida Kahlo en Naucalpan, Estado de México, donde también visitó el nido de Quetzalcóatl. Anduvo muy movida. O sea, esa es inteligente esta muchacha, no es como todas las odiosas esas que vienen, o cantantes odiosos, que ahí se quedan encerrados hasta su concierto. Dua Lipa, que es una actriz, digo una actriz, una cantante, mega cantante, güey. O sea, alguien estadios en todo el mundo, en todo el mundo. Oye, dijiste en la Casa Azul de Frida Kahlo. Así es. Es en el Naucali, en Anahuacali, no en Naucalpan, güey. No, así dice el periódico Medina. ¿Yo qué quieres que te diga?
Reclámales a los del periódico, señor Medina. Casa Azul de Frida Kahlo en el Anahuacalli de Coyoacán. No, la Mira. Casa Azul no creo que es esa. Ah, bueno, sí, perdón. Sí, la Casa Azul de Frida Kahlo, que está en Coyoacán. Y en Naucalpan, en el Estado de México, el nido de Quetzalcóatl. Eso fue lo que dije, Ah, señor. no creo que Naucalpan haya venido del No, nido no, 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 Quetzalcóatl. no. Curiosamente, donde está la Casa Azul de Frida Kahlo se llama el Anahuacalli de Coyoacán. No, el Museo de Naucalpan está en otro lado, señor Medina. El Museo de Por Naucalpan está por el Estadio Azteca, como por esos Pero la rumbos. zona, tú lo que dices es la zona de las pirámides que están exactamente por donde está la sala No, Olin-Olinsky. esa es otra cosa. El Museo de Naucalpan está por División del Norte. A ver, Ana Huacari. Está en Coyoacán, a 10 minutos del Museo de Frida Kahlo, por cierto. Es el Museo Diego Rivera Anahuacalli, se llama. Lo que está en Coyoacán, ¿y por qué me dices que no? Pues porque usted lo mandó hasta las pirámides, está por... La Casa Azul de Frida Kahlo No, yo estoy está. hablando de Anahuacalli. La Casa Azul tiene razón, está en Coyoacán, señor Medina. Ese tiene toda la razón. El Museo Carita. Anahuacalli está en otro lado, está más hacia... Yendo hacia Tasqueña. A ver, vamos a ver dónde está el Museo Anahuacalli. Por División del Norte, muy cerquita de División del Norte. Yo fui cuando era estudiante, señor Medina. A mí no me lo va a decir. ¿Tú alguna vez estudiaste? Obvio, en la secundaria. Mira nada más. En la secundaria. Pero a ese no fue, al Museo Nahuacalli no fue. No. El nido de Quetzalcóatl, sí, que es está en Naucalpan, allá por sus rumbos. Sus rumberos. Muy bien. Bueno, pero una gran actriz, yo sigo con la actriz, una gran cantante, que por Una cierto... yoma calle a 4 cuadras de distancia y Que por cierto, el señor Medina mañana iba a desayunar con una mega cantante también que ya no. iba a desayunar con Carolina Ross porque me invitó Marcela Mistral, la esposa de Poncho de Nigris, me dijo, es muy amiga, son casi hermanitas, Carolina Ross y Marcela. Y Carolina Ross de Michoacán y Marcela Mistral de Monterrey, pero son muy amigas. Y entonces me dijo, voy a desayunar con ella y ella dice que si quieres ir a desayunar con nosotros. Entonces le dije, pues sí, vamos a desayunar y quedamos en el plaza, en el, ¿cómo se llama el lugar? En el Plaza Arts se llama. Plaza Arts, sobre el periférico, y vamos a desayunar a las 8 de la mañana, porque ya le toca estar en hoy a las 10 de la mañana. Entonces, pero no, resulta que Marcela Mistral tiene que ir a dar unas entrevistas a las 9 de la mañana. Entonces se tiene que arreglar y pues no, ya no llegamos, o sea, o desayunamos o va a las entrevistas y la verdad es que me dejen ahí sentado solo, pues como que no era muy. Y vamos a regalar el desayuno, que por cierto, quiero invitarlos a todos a que no dejen de ir al evento de Noches de Cabaret, que va a estar David Noriega con Manuela Torres, los Banchels, Carlos Cuevas, Alejandra Ábalos, los Dandys, Tony Balardi, Marcela Mistral, va a estar muy bonito. Y nos dio la maraca de los lugares que no son los VIP, pero que sí se ve perfectamente bien un poquito atrás. Nos dio 10 códigos para que lleguen ustedes y pidan un boleto y les regalen el segundo. Hay desde 700 pesos los boletos, Matencio. Ah, sí. Sí, hay Entonces desde. esperamos... Entonces llegan y pagan 700 pesos y les dan dos boletos, 350 pesos la entrada por persona. Pues digo, a veces ni en el cine. Gastas eso y en el teatro menos, ahorita los boletos del teatro están carísimos. Entonces, quienes quieran ir, me mandan un mensajito y yo con todo gusto les regalo uno de esos códigos para que lleguen a la taquilla de la Maraca y ahí dan este número de código y les dan los boletos al 2x1. Los boletos se los dan al 2x1. Quienes gusten ir al evento de Noches de Cabaret, que está padrísimo, ¿eh? Pues Matens y yo vamos a ir y muchísimas luminarias van a estar ahí. Entonces, para que nos hagan favor de acompañarnos, digo, acompañarnos, pues está David Noriega y nosotros vamos con David. Oye, qué bueno que van a estar las luminarias, porque si no, ¿cómo vamos a ver, Medina? Pues es que a oscuras se mejora y a oscuras No, te da porque a risa. oscuras me da risa. Por cierto, me invitó, ¿quién crees que me invitó mañana a ver La Unilla Mi Barrio? ¿Quién? Laura León. Te Laura mando. León. Le mandé un mensajito hace rato de Laura León. Ah, sí, el pastel. Por cierto. Qué bueno, vaya a verla. Yo tengo ganas de ir a verla, señor Medina. Espero que pueda llevar yo a mi Vamos. mujer. ¿Quieres ir? Mañana vamos.
¿A qué oración, Medina? A ver, ahorita les digo, déjenme les cuento. Van a decir que ahí no los invito, pero pues no, ahí sí, no nos dieron boletos más que los que un servidor tiene. A ver, espérame. A ver, déjame buscar mi WhatsApp. Eres una mujer, además de una dama. Como a las 8 de la noche, Mate. Ah, está muy bien. Si nos Como da a las tiempo a 8. transmitir, señor Medina. Sí, vamos a verla. ¿Quieres? Vamos a verla. Aunque Me parece mañana. buena idea. ¿Dónde está la bonilla mi barrio? Me parece ¿Sale? muy buena idea, señor Medina. Lo felicito, muchas gracias. Usted es muy amable. Y ahí está el cartel de Noches de Cabaret en concierto el 30 y octubre primero con Rocío Banquells, Carlos Cuevas, Manuela Torres, el buen David Noriega que va a cantar bien padre, Alejandro Ábalos, Tony Balardi, Marcela Mistral y los Dandys, estos para hacer juego con el señor Medina porque son de su edad. Entonces, bendito sea el señor que están los Dandys, le mandamos un abrazo a los Dandys y qué bueno que van a estar tocando en la maraca. Que antes la maraca se especializaba por conciertos básicamente salseros o Salseros, cumbiancheros, señor Medina. pero hereda la maraca Ernesto, que es el hijo del dueño, y él le cambió todo el concepto, quiere hacerla tipo el patio. Ya viste todos los que tienen el cartel, ¿no? A Edgar, a Benny Barra, a Marta Sánchez, bueno, a todas las grandes estrellas están pasando por la maraca. Entonces no dejen de ir, de veras. Quien quiera que le dé el código para que le den su 2x1, que compre un boleto y le regalen el segundo, me manda mensajito a mi celular y con todo gusto. Hay desde $700 los boletos, entonces compran uno de 700 y les regalan el segundo boleto y pueden ustedes estar ahí con nosotros. Yo les recomiendo más el día primero, ¿eh? Porque el día primero va a haber alfombra roja y todo el rollo y van a ver a Matencio y por ahí Ahí también vamos a estar echando. echando de madre. Vamos a Cantando, yo voy a cantar la de esa vieja no se toca. Basta ya de joterías. Así te voy a gritar, Medina. Yo le voy a echar porras a mi adorada Manuela Torres. Te voy a enseñar a querer, cariño de Mi mi corazón. corazón. Mira, ¿sabes quién es el que me está gustando más de todos? Carlitos Cuevas. ¿Sí? Sí. ¿Y por eso tienes que agarrar la nalga? No jodas, señor Medina. No, déjenme decirles que hoy tuve la oportunidad de desayunar con Fernando Iriarte, el hijo de Mansingh Woodside, y le enseñé la canción del tipo que me intentó. Fernando Iriarte, para que todos lo tengamos, porque igual no se acuerdan de él, pero él fue esposo de Yuri, ¿no? Fue esposo de Yuri y de Maite. De Maite también la de Pandora. Ah, y ahora tiene trabajando a Yuri y a Maite. La de Panduro. O sea, anduvo con las dos. ¿Cómo le hizo ese señor? Se casó con una, se divorció, luego se casó con la otra, se divorció y ahora las juntó a las dos para hacer un show. Ándale. A Pandora y a Yuri. Él fue el que las juntó. Bien civilizado el joven. Eso es. Ay, Dios. ¿Cómo le hacen esos muchachos chulos de Chihuahua? Muy, 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 muy evoluidos Te ellos. voy a enseñar a querer. Cariño de mi corazón. La de Alejandra Ábalos. La de Alejandro Ábalos, la de. Ah, esa te la cantas tú a alguien. ¿Y cómo se la cantas? No, yo no la Tu canto. hombre y yo niña nos separan casi 20 años. Gracias por ser mi colágeno. Y les digo que ahí estamos. Bueno, Anelisa Luca nos manda un corazoncito, muchas gracias. Liliana Alvarado también. Gina Villegas, linda noche, chicos, presentes desde Puebla. Dolores Galindo, un Bugs Bunny con corazoncitos. Conejito, perdón. Blanca Jiménez, un corazoncito. Irma Muñoz, la jóvenes, joviales. Toñita Guardiola, buenas noches, Jerry Mateche. Aquí esperándolos con gusto. Bendiciones de San Luis Potosí. María Lourdes Olvera, Oh, como sus casi. audífonos, señor Medina, perdóneme, sus audífonos. De la plática, saludos. Vamos a poner los audífonos que me lastiman las fuerzas. Que mejor. Aquí están. Vale. Bueno, ¿ya se oye? Ya, señor Medina, muy bien. Ok, perfecto. Annelisa Luca,
Bendecida noche, chicos. Guapo, Jerry Mate, reciban un cordial saludo con mucho cariño y respeto y admiración. No, a Mate se falta el respeto. A él le gusta que echen relajo. Fáltenme el respeto. Ofelia de Luco, Ofelia de Lucas, saludos. Eli Álvarez, linda noche, Jerry Matencio, bendiciones. Juan y Rodríguez, buenas noches, saludos y un gusto verlos desde Monterrey. Espero ir a verlos en la próxima reunión. Se puede comprar suplementos en la reunión. Para eso es la reunión, para ir a comprar sus suplementos. Y no voy yo para que no se sientan decepcionados. Van los chicos que nos dan hacen favor de dar la capacitación. Mary Rachel, buenas noches, señores. Luna Hernández, hola, buenas noches. ¿Qué elementos me recomienda para mioma? Te recomiendo las isobioflavonas, el selenio, la silimarina, la crema de camote salvaje, los ácidos grasos y la uña de gato. Son 6 elementos, pero dan muy buen resultado. Las isobioflavonas, la crema de camote salvaje, el selenio, la silimarina, los ácidos grasos y la uña de gato. Buenas noches, Alma Tencio. ¿Qué me recomienda para la artritis? Te recomiendo el Cartridol y el Osteoté Plus. El Cartridol y el Osteoté Plus. Isabel Reyes, buenas noches. Hoy me hicieron el Papa Nicolau y me detectaron miomas de 8 centímetros, otro de 4. ¿Se me puede ayudar con algún suplemento? Isobioflavonas, crema de camote salvaje, selenio, uña de gato, silimarina y ácidos grasos. Isobioflavonas, crema de camote salvaje, selenio, uña de gato, silimarina y ácidos grasos. Silvia Rangel, buenas noches, bendiciones. Olga Cecilia Ruiz Canizales, hola, buenas noches. ¿Siguen viniendo a San Luis Potosí? Sí, de hecho, 11 de lunes. El próximo lunes estamos en San Luis Potosí, en el Vips Zapata. Estamos yendo 2 veces al mes. Silvita Crespo, saludo, primo Matencio, les mando un beso. Silvia, besos, otro día dije que me mandaste un mensaje y no te contesté, mi vida. Me dijiste, llámame. Márcame ahorita que termine la plática, si quieres. Uy, que, pues, así que es de grosero con todas. Es más, me dijo Chivis, no le voy a contestar, Silvia, que qué chingados quiere. No, 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 ya no la quiero, no ha venido a verme, ya que mejor se quede allá en Villahermosa. Así me dijo. Sí, o sea, la verdad sí es cierto, Silvia, lo aprendí de cómo Matencio le habla a su suegra. Sí. O sea, igualito, Matencio, con doña Susanita, que es una santa. Susanita una santa. Tiene un ratón. Tiene un ratón. Ratón Leti Reyes. Chiquitín. ¿Y si tiene un ratón chiquitín? No sé, la verdad. Oye, ¿para qué le cantas? Tarimoro, ¿conoces Tarimoro, Medina? No, ¿qué es Tarimoro? Tarimoro es una ciudad en Guanajuato. Se caracteriza, creo yo, déjame acordarme porque yo sí estaba en Tarimoro. No, está en Tarimoro porque está muy cerca de Celayork. Hubo un... Ah, sí, una balacera. Una balacera, un comando ataca un bar, 9 muertos, Medina. Así de rápido estos muchachos. Así de rápido seguimos tristemente con la violencia en nuestro país. Un abrazo a toda la gente de Tarimoro, allá en Guanajuato. Tarimoro. Pues, la verdad, qué pena, ¿eh? Qué pena, Medina, qué pena. Sí, lo estaba leyendo ahorita en SBP Noticias. Leti Reyes, excelente, bendecida noche, Jerry Mati, saluditos. Dale, Silvia, saludos, buenas noches. ¿En cuánto está la Q10? 150. Juan y Rodríguez, ¿cuánto tiempo debe esperar para desayunar después de tomar los elementos? 10 minutos. Glo Castro, mamá tiene tiempo que tiene las manos dormidas, tiene diabetes, ya tomó medicamentos, sí, igual, ¿qué recomiendas? El NP Max. El NP Max porque contiene ácidos grasos, contiene ácido alfa-lipoico, contiene pignogenol, cúrcuma, coenzima Q10, o sea, tiene todo lo que necesita para eso. Buenas noches. ¿Se le puede dar un niño de 6 años spray de propóleo para que el afónico? Sí, para el afónico se le puede dar spray de propóleo. Digibriel Guerrero, saludos y bendiciones infinitas, Gerardo y equipo desde Puebla de Los Ángeles, gracias. Pavis Casán, saludos, Matías Ciudad desde Monterrey. Un beso a toda la gente hermosa. Ahora, Mérida, buenas noches, Jerry Matén, saludos. Ya no me llega notificación, los busqué en la página. Tú métete a esta hora, aunque no te lleguen las notificaciones, y aquí nos encuentres. Rafael Alcázar, ¿le estás dando like a la plática? ¿Le estás dando like para que tengamos motivo? Rafael Alcázar, ¿para qué sirve la Castela Plus? La Castela es para desparasitar. Cander Romero, buenas noches, Jerry Matén, su bendecida noche, aquí atenta a la plática, gracias. Elodia Galván Santiago, buenas noches. Hoy fui a la reunión, solo estuvo un ratito porque empezó a las 10 y yo era a las 9 y ya estaba por ahí. Por razones de trabajo me tuve que retirar, pues sí compré mis suplementos. Esto es Guadalajara. Muy bien. Roxana Paez, hola, buenas noches. Saludos para los dos. Una pregunta, ¿qué me recomiendas para mí de 16 años porque tiene zumbido en los oídos?
zinc, maca y multivitamínico. Zinc, maca y multivitamínico. María Martínez, buenas noches, Jerry Mati, bendiciones. Mariel Rodríguez, un corazoncito. Mary Rachel, una pregunta. ¿El PG se le puede dar a un joven con autismo? Sí. Él es alérgico al gluten y a la caseína. Pues no contiene gluten ni caseinatos. Jesús Escamilla, para hígado graso y cirrosis o tumor en el hígado. Bueno, por fin, ¿tiene hígado graso o tiene cirrosis o tiene tumor en el hígado? Te voy a dar la indicación para... ¡Qué grosero es usted! Es que mira, para hígado graso es ácidos grasos, omega 5, zinc, silimarina y selenio. Omega 5, ácidos grasos, zinc, silimarina y selenio. Para cirrosis es selenio, zinc, silimarina y atraol. Para tumor en el hígado, selenio, uña de gato, vitamina B17 y silimarina. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Porque cada uno lleva distintos elementos. Entonces, dinos qué es lo que tiene. La promoción que dijiste anoche ya no está. Me quedé dormida viendo la plática. Bueno, ¿se las damos hoy, Mate? Sí. Es que ahí el doctor Obvio, sí. se colgó 2:15. Entonces, sí, hasta yo ya tenía sueño. O sea, ¿te durmió el doctor Víctor? O sea, ¿cómo, señor Medina? No, yo estaba muy cansado. ¿Qué grosero es? A las 7 de la mañana para estar en la escuela. Y ayer a ti te consta que no descansé ni un ratito. Que nos venimos corriendo de donde tuvimos nuestra última cita, que no había dormido ni un momentito, y que dije, vamos a descansar, y vamos a enlazarnos a las 11:30. Y me dice, atención, no, me acaba de mandar mensaje el doctor Víctor, ni te acuerdes. Y ya, nos enlazamos. Y como de veras es tan agradable el doctor Víctor, pues nos aventamos horas con él en la transmisión, de veras es muy agradable. Irma Celia de la Garza, bueno, sí, en la compra de 1699 les vamos a dar un bono de 800 pesos para que compren lo que quieran. En la compra de 1699 les vamos a dar un bono de 800 pesos que les alcanza para dos sobres, ¿eh? En la compra de 1999 les vamos a dar un bono de 1200. O sea, en la compra de 1699 se llevan un bono de 800 pesos. Y en la compra de 1999 se llevan un bono de 1200. Vamos a extender esa promoción el día de hoy. Usted muy bien, felicidades, señor Mina. Muchas gracias. Muchas gracias. Usted es muy amable. Más mula que amable, pero bueno, ya que. Bien. Hilda Roca, hola, bendiciones. ¿Puedes hablar de dónde sacan a ser las madres? Son pectonas de origen animal, concretamente de origen bovino. Me han dicho que también se pueden de uno mismo. Del cordón umbilical, de las muelas. Del cordón umbilical, de las muelas, del tejido graso, también se pueden obtener células madres, de la médula espinal. Sí, de uno mismo también se pueden obtener. Susi Rentería, ¿qué se recomienda para los diabéticos? El CG Plus, el atraol y el magnesio. El atraol es el ácido alfa lipoico. CG Plus, ácido alfa lipoico y magnesio. Y por supuesto el PG, porque evita el catabolismo que produce la glucosa en el torrente sanguíneo, que tiene un alto poder oxidativo por el pH ácido que contiene. María Luisa Gasser, saludos desde Mérida, me encantan sus locuras. Gracias. Sí, atención, que la verdad es que mucha gente me agradece que nos destrocemos al aire, porque dicen que les hacemos la noche, que se divierten un chorro. Voy a hacer una predicción, señor Medina, voy a hacer una predicción. Próximamente usted y yo vamos a estar en el radio, en 103.3 a las 10 de la mañana, próximamente. Dios los oiga, Dios los oiga. ¿Pero por qué Dios nos oiga? Así va a ser, señor Medina. Usted pida, que se le dará. Solo no pida hombres ahorita, porque capaz que le empiezan a llegar mensajes y nos manda al cuerno. No joda. Ay, espérese. A mi madre está ayudando muchísimo el PG y el factor. Está recibiendo quimioterapias. Excelente. Carmen León, buenas noches. Anita Campos, hola. ¿Para qué sirve uña de gato? Es para procesos inflamatorios, para la gastritis, es un antitumoral, es una sustancia que se llama Uncaria tomentosa. Ese es el elemento activo de la planta, la Uncaria tomentosa. Calda Huerta, hola, buenas noches. ¿Cuánto tiempo debo de tomar el cartridol? De un año a año y medio. Tampoco vayan ustedes a creer que aquí vendemos productos mágicos, eso es una mentira. Hay que ser muy constantes y hay que tomarlos un tiempo bastante aceptable para poder ver un efecto estabilizante.
Rocío Salgado, un corazoncito. María Eugenia Rojas, buenas noches, Freddy Mateus desde Querétaro, gracias. Evangelina Jiménez, ahora que no me puede decir para qué es bueno el Lactacid, no sé, no lo conocemos y no hablo de otros productos. ¿El qué? No, Lactacid, no hablo de otros productos. Pues debe ser un producto bueno. No sé, no sé, la verdad no lo conozco. Ay, no sea amargado, chihuahuas. No lo conozco. Qué amargada, o sea, está, señora, ¿sabe qué? Francisco Flores, no, cómprese un bosque y piérdase. Para tumor en el hígado, es uña de gato, vitamina B17, selenio y silimarina. Uña de gato, vitamina B17, selenio y silimarina. Antonieta Pérez, buenas noches de Querétaro. ¿Qué significan los dedos de salchicha? Del rey Carlos III, ¿es alguna enfermedad? Es un proceso parecido a la artritis. Es un proceso parecido a la artritis. Y involucra un cuadro de bursitis. Involucra un cuadro de bursitis. Martín de Marcelín, hola, hola. Hola, Martincito. Hola, buenas noches, Medina. Qué gusto saludarlo, señor Díaz. Ok. Usted muy bien. Y va... Mati, voy. Yo no quiero leer nada hoy porque el señor Medina es muy grosero conmigo. Bueno, pero, ay, ya, no, pero la gente no, por eso sí los goles. Ivonne Enríquez, buenas noches, un saludo desde el Estado de México, saludos a toda la gente mexiquense, les mandamos un beso. Por cierto, estaba viendo ahorita un video, señor Medina, ya ve que van a hacer, hablando del, porque llega hasta el Estado de México, un trolebús elevado. ¿Un trolebús elevado? Sí, no, ¿qué no sabía, señor Medina? No, ¿y cómo es un trolebús elevado? ¿Se ponen alas o qué chingados? No. Hicieron como unos carriles elevados, en realidad. Y hoy se fue a estrellar uno y todavía no arranca. Imagínese usted, señor Medina. Dice, el que mal empieza mal acaba. Qué triste, ¿eh? Qué triste. Esperemos que sean nada más las pruebas y que todo esté bien. Pero bueno, hoy se estrelló el viaducto elevado. Les digo en que fin, para... fiestas y jaladas, algunos y sus. Bueno, güey, Tejeda, buenas noches. ¿Qué recomiendas para un adulto con mucho cansancio? Toma PreG, NP Max y otros elementos. O sea, eres tú, güey. ¿Para qué dices que un adulto? Di, ¿qué me recomiendas? O sea, ya estoy ruco. ¿Qué puedo tomar? Exacto. Ya estoy ruco. ¿Qué puedo tomar? Estás tomando PreG. Un adulto. Nos inventa aquí que un adulto es él, hombre. Híjole. Qué bárbaro, compadre, qué bárbaro. Te recomiendo el PreG y el NP Max y también puedes agregar, pues esos dos, y tómatelos mañana y noche. PreG y NP Max, pero tómatelo mañana y noche. Mañana y noche. Perfecto, señor Medina. Usted es muy amable, más mula que amable. Lo queremos. Y lo queremos bien. Carlos Guevara, hola chicos, saludando a todos. Linda noche, linda noche. Mi querido Charlie, Soledad Beiruti, buenas noches, empezando a escucharse plática tan interesante, saludos desde Jalapa, Dios los bendiga, igual a ti, Dios los bendiga, ojalá y pronto podamos saludarlos, porque a mí me encanta Jalapa, ¿eh? ¿A ti no me digas? La verdad es que es tierra de músicos, ¿sabías tú que es la tierra de los músicos en México? No. Los mejores músicos del país salen del Conservatorio de Jalapa. Ah, mira. De la Escuela de Música de Jalapa. Y además es una ciudad súper limpia y una comida sensacional. Yo les recomiendo un restaurante que ya es famoso en Jalapa. Yo la primera vez que fui estaba enfrente de la central de camiones y se come, no, exquisito, y lo que les sigue y se quedan babeando. Se llama El Asadero 100. ¿Asadero 100? El Asadero 100. Aquí, señor Medina. No, sabes, ya se me hizo agua a la boca. ¿Se hizo agua a la boca? Hace unas carnes, Matencio. Haz de cuenta que estás en el norte. Y unos frijoles con salchichita. Y unas tortillas de harina. Y unos chorizos. Ay, no. Ya se le antojó al señor Medina. Ya estoy babeando como perro de carnicería. Ya está babeando, bueno, babeando. Son nada. ¿Cómo es los perros de Pavlov, señor Medina? Son los perros de Pavlov que les prendían la luz. Inmediatamente que les prendían la luz, les daban de comer una pieza de carne. Entonces, eso generaba un reflejo condicionado, es de la psicología conductista. Uh-huh. Y entonces ya después prendían la luz y no les daban de comer. Uh-huh. Pero el perro salivaba. O sea, el perro salivaba porque se acordaba que con la luz le daban carne. Entonces, en el momento en que prendían la luz, el perro comenzaba a salivar. Y esos eran los perros de Pavlov.
Ande usted. Bueno, pues O sea, que ¿quién era Pablo? Un culé que no les daba los perros la comida. Ay, qué culé ese muchacho. Chulo de Chihuahua. Carlos Guevara, Dua Lipa tiene una canción a dúo con Elton John, se llama Sacrificio y está buenísima esa canción. O, escúchenla. ¿No has escuchado tú, Medina? No. Es una canción buenísima. Voy a buscar a Dua ¿Cómo Lipa que no la ahorita. has escuchado, Medina? No entiendo, yo no te No, no. entiendo. A ver, Dua Lipa. Ponla, Medina, ponla. Fari. Dua Lipa, Elton John. Lipa. Elton John. It's a human sign when things go wrong. No, pero la quiero cantada, no quiero la letra. A ver. Oye, mira, ¿tú sabes en qué se parece Elton John contigo? No. Luego te explico. Venga, Ah, sí, buenísima, ya, porque si no nos van a quitar la traducción. sí, no lo pongo mucho porque luego no la quitan, señor Medina. Bueno. Muchas gracias, es usted muy amable. Alberto Álvarez, ¿qué puede tomar una persona que es diabética, está estreñido, toma colágeno? ¿Qué le puedo dar? Te puedes dar probióticos, enzimas digestivas, CG Plus y ácido alfa lipoico. Y además, si tienes inflamación de los plexos de Meissner, que es lo que produce el estreñimiento, o que se laxen, hay unos plexos que se llaman plexos de Meissner en el intestino y que producen el estreñimiento o la diarrea. Ácidos grasos esenciales. Ácidos grasos esenciales. Ácidos grasos esenciales. Perfecto. Dolores Galindo, muchas gracias por tu like. Aurora Ontiveros, buenas noches. Claudia Pereira, buenas noches. Quiero saber si me pueden decir qué suplemento debo tomar para el tratamiento de la vista. ¿Es en pastillas o en cápsulas? Gracias. En ninguno. ¿Es en polvo o en cápsulas? Si es en cápsulas, tienes que tomar el Biolex One. No, el Biolex nada más solito, perdón. Si es en cápsulas, es el Biolex, el Atraol y el Bioflaverin. Biolex, Atraol y Bioflaverin. Y si es en sobre, es el Biolex One. Eso es totalmente correcto, señor Medina. Usted muy bien. Gracias por comentarlo, por ser tan amable, Muy amable usted también. tan buena onda, señor Medina. Se lo agradecemos mucho. Muy amable usted siempre. Cuca Chávez, chicos, qué alegres y cantadores están. Muchas gracias, Cuquita. Te mandamos un beso. ¿Cuca Chávez hoy fue a la reunión o no, Medina? De Ciudad Guzmán, Cuquita, te mandamos muchos besos desde Ciudad O Guzmán. sea que sí estuvo Sí, por allá. ubicamos a todos, sí, muchas gracias por acompañarnos. A quien ubicamos es a Gerardo. Si alguien lo ha visto, que lo Y encuentren. Anda repórtenlo porque perdida, su mamá lo perdida, anda perdida la buscando. señora. Su mamá lo anda buscando. Anda buscando la Párale señora. una chinga, párale una chinga. Anda perdida, perdida, perdida. Gibril Miranda, hola, buenas noches. Saludos, muchachos. Muchas gracias. Catalina García, buenas noches. Dios los bendiga igual a ti. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Los agradecemos de verdad en el alma. Lorena Hernández, buenas noches. Mi esposo tiene un mes usando las gotas, siempre visual. Está mucho mejor. ¿Cuánto tiempo más debe de usarlas, señor Medina? Hasta que desaparezca la catarata o la carnosidad por completo. Hasta que desaparezca la catarata o carnosidad por completo. Hasta que desaparezca. Perfecto. Qué bueno que va bien, nos da mucho gusto. Esas son las cosas que nos dan alegría todos los días. ¿A poco no, señor Medina? La verdad es que hoy le mandé a Mati precisamente un testimonio de la vista. Hoy le mandé a Mati precisamente un testimonio de la La gente vista. lo pudo ver en Y muy bonito el testimonio, lo compartí para todos ustedes. A mí me emociona mucho. Fíjense que yo tengo el caso de una señora que vive por el Estadio Azul y Grana, atención. Exactamente, abajo del puente, por donde está el Vips de Revolución, y está el puente, por ahí vive la señora. No voy a decir en dónde exactamente, ¿verdad? Pero bueno, por ahí vive.
Y ella nos invitó a su casa porque nos dijo, yo hago unos manteles para Navidad. Vénganos a ver para que si pueden me ayuden. No, unos manteles, me atención. Me digo, ¿en cuánto sale el mantel, madrecita? 12 mil pesos. Dijo, voy a comprar el mantel, ¿no? Y cuando vi el mantel, no, era un mantel, me atención. Como del tamaño, ¿te acuerdas de mi mesa esa que tenía yo en el departamento? Era una mesa para grandota, para un chorro de personas. De esas mesas antiguas, ¿no? Y pues el mantel era para una mesa de ese tamaño y aparte colgaba. Unos bordados, mi atención. Unos bordados con Shakira, lentejuela, Santa Claus, renos, paisaje de Navidad. Y le decía, ¿cuánto tarda en hacer este mantel? Dice, unos 3 meses. O sea, se te hace caro. No, bueno, 4 mil es pesos que hay gente que mensuales. no O puede, sea, que no puede la comprarlo, pero materia prima. Yo creo que fácil se gastaba como 4 mil pesos en todo lo que era el chiquillo, la tijuela, la tela y todo el rollo. Entonces, pues le ganaba como 8 mil pesos al mantel. Es que no apreciamos el trabajo de nuestros artesanos. eso sí, estoy de Que acuerdo no contigo. tengamos lana para pagarlo es un rollo, pero que una gente en la casa, en las Lomas, pueda pagar por esa obra de arte 20, 30 mil pesos, sí lo pueden pagar. Entonces, la señora se nos soltó llorando a Miriam y a mí, Mateo, Ay, qué porque buena ya no onda. veía. Yo no veo, dice, ¿de qué voy a vivir? No, 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 me dio una ternura la señora. Me dice, es que le juro, ¿de qué voy a vivir? Dice, y yo dije, lo que cobra por su trabajo, o sea, se chuta 3 meses para ganar 8 mil pesos a un mantel. Y llora y llora la señora, y Miriam, ya sabes cómo es de empáticas eso, ¿no? Cuando ve a una personita que está muy triste, se solidariza. Le regalamos todo su tratamiento de la vista, para 6 meses se lo regalé. Y me dio mucha ternura la señora, o sea, la señora además, ¿por qué? Yo no sé por qué, pero este tipo de personas toca siempre un familiar enfermo. Entonces, vivía de lo que le daban de la tarjetita del gobierno, de lo que costuraba de sus manteles, y exactamente ahí donde ella vive, en la parte de atrás, rentaba 2 cuartitos para estudiantes. Y pues eso vivía, ya nos platicó toda su historia. Pues donde, Matencio, que la señora recuperó como el 60% de la vista. Ay, qué buena La señora onda. estaba feliz, fue la que me regaló. ¿Has visto esos dos muñequitos que cuelgo de Navidad que están con lentejuela? Uno redondito verde con un osito y otro como un Santa Claus. Sí. Ella los hizo. Qué buena onda. Entonces, la verdad es que me dice, los voy a usar. No, señora, cóbremelos, cóbremelos, no nomás. Y luego otra señora que también, ¿te acuerdas que el año pasado me dijo, les vendo unas, que me las dejó con Gustavo, unas rosas con foquitos? Preciosos también. Sí. O sea, y a mí me dio vergüenza porque le digo a Gustavo, págaselo. Cuando vi el trabajo, 800 pesos. Y era una cosa, ¿cómo estaba Matencio, esta flor de Nochebuena que nos vendió? Sí, no, muy bonito. Muy Una bonito. cosa hermosa. No me acuerdo qué otra. Nos vendió dos figuras, ¿eh? Nos vendió dos figuras, pero lo que sí me impactó, las dos tenían foquitos. Fue la, no, la, flor, la Nochebuena con los foquitos, y este año le voy a volver a comprar. Si no está bien, este año le vuelvo a comprar porque le quiero regalar a Matencio unas para su casa. Pero unas cosas hermosas donde se llevan 400 pesos de material y le ganan 400 pesos, se llevan una semana para hacerlos. Entonces, sí, la verdad es que hay que apreciar el trabajo de todas las personitas que le fletean bien duro para ganarse la vida. Y lo que les quiero decir es que ella, la señora del mantel, sí recuperó una gran capacidad de visión. Sí puede seguir trabajando, puede seguir luchando todos los días, porque recuperó un friego de vista. Recuperó mucha de su capacidad de visión perdida. Y hoy me acordé, por la señora que mandó su testimonio, que su mamá, creo que de 70 años. Por aquí tengo el testimonio. También recuperó una gran capacidad de ¿Dónde visión viste? perdida. Eso, qué buena onda, mi niña. Aquí ahorita voy a abrirlo y se los voy a leer. Miren, aquí está, por cierto. Está en la página de Facebook, señor Medina, ¿para qué? Sí, estoy buscando aquí el testimonio. Se dice, hola Gerardo, buenos días. Te quiero compartir una excelente noticia. Mi mamá de 71 años de edad con problemas de su vista el día de ayer leyó sin lentes gracias a los elementos. Mi mamá de 71 años de edad con problemas de la vista el día de ayer leyó sin lentes gracias a los elementos. Así que no echen en saco roto mejorar su vista. Sobre todo a la edad que tenemos ahorita, yo veo perfecto.
porque yo me tomo mis elementos. Pero mi papá dejó de utilizar lentes y mi papá tiene 87 años y mi papá no usa lentes. Va el mate igual. Wow. Chibris Mier dice que ya le llegaron sus pedidos. Qué bueno, te mandamos un beso. Modesta Hernández, buenas noches, chicos guapos. Un saludo desde la ciudad del pecado, o sea, se Las Vegas. Anda ya con su hija. Hice una pregunta de Y lo Riff. que pasa en Las Vegas se queda En Las Vegas. en las Te pregunta, ¿por qué cuando como carne de puerco me duele la cabeza? ¿O será pura coincidencia? No, eres intolerante al cerdo. Eres intolerante a la proteína del cerdo. No la consumas. Perfecto. Le duele atrás de la espalda. ¿Es normal? ¿No va? No, no es normal. No, mejor no comas carne de cerdo ya. Ya. Come puro roast beef, puro carnero, Faisán, faisán, codorniz, codorniz. carnero, Acá, pura pero carne. carnero, carnero inglés, por favor. Sí, por favor. A decir bola de mamones. Fanny Márquez. Jerry se corta, ponte los audífonos, ya se los puso. Aquí están. Jerry, ¿una persona que tiene hipotiroidismo puede tomar el tratamiento para piedras en riñón y la hoja del olivo? Sí. Sí puede tomar ambos, no hay ningún problema. ¿Ambos dos o ambos cada Ambos uno? dos, ambos dos, Ambos ambos dos, dos. perfecto. Me dice usted muy amable, más mula que amable, se lo agradecemos mucho. Gracias por todo lo que hace por nosotros. Lo felicitamos. Diga algo, güey. Acuérdense que hoy tenemos la promoción de ayer, atención, me dijo, sí hay que darlo nuevamente. Es en la compra de 1.699 un bono de 800 pesos. En la compra de 1.699 de lo que ustedes quieran, pero no promociones, ¿eh? No pueden meter promociones en la promoción. En la compra de 1.699 a precio normal, un bono de 800 pesos para que compren más producto. En la compra de 1.999, un bono de 1.200 pesos para comprar más producto. La de 1.999 está muy buena, ¿eh? Con un bono de 1.200. Perfecto, señor Medina, muchas gracias. Guadalupe González, bonita noche y Matt, saludos, muchas gracias. Te mandamos un beso enorme, enorme. Lucía Fera, hola, buenas noches, aquí media agüitada. Hoy mi papá fue al doctor y lo mandaron con el nefrólogo, que sus riñones están trabajando al 35%. Pero el señor Dale la Medina te va a terapia de tu ayudar madre. con algo. Dale la terapia de tu madre. A mí me trabajaban el 29%. A mí me trabajaban la filtración glomerular, tenía yo en el 29%. Y como en 6 meses, ya estaba yo en el 92%. Dale la terapia de tu madre. Yo la probé. A mí me funcionó. A mí van a hacer trasplante de riñón. Y veme, toma hasta Coca-Cola. Es la tenía prohibida, ¿eh? Nada de bebidas carbonatadas. Yo las tenía prohibidas. Dale la terapia de tu madre. Y ahí nos cuentas que tu papá va a vivir muchos años más contigo, vas a ver. Vas a ver, Lucy. Francisco Varela, buenas noches, Soldado Estudio, ¿cómo les va este día? Mucha lluvia. ¿Ustedes saben qué pasó con las galletas mascaritas? Creo que eran competencia de Oreo. No, yo no me acuerdo de esas galletas. Yo ni las conocí. Las que yo conocí muy grande, porque pues a Gerardo se las daban de chico y las sigue comiendo, son las de animalitos, pero eso está. ¿Verdad, Medina? Qué buenas eran, ¿eh? Yo me acuerdo que en mi colonia llegaba un tráiler inmenso que baja, abría las puertas y bajaba una escalera y era una tienda de la CONASUPO. El tráiler, así como tú quieres hacer el camioncito, más atención, pues la CONASUPO mandaba tráilers y te subías al tráiler o la caja del tráiler y era una tiendota. Y ahí vendían unos costales de este tamaño de galletas de animalitos. No saben qué buenas eran las galletas de animalitos. Son muy buenas, no, no eran, son muy buenas. Son, con Yo su soy fan. lechita Medina, ya se me antojaron. Ya se me antojaron, Lucía Fera, pero ya me dijo, ah, lo de su papá Medina. Dice, pero ya me dije que no sean chicopale, que en estilo de vida hay una terapia para los riñones, ya hizo las madres con factor de transferencia y le platiqué tu experiencia de Jerry. Sí, no, hombre, le va a ir muy bien, ¿eh? Muy bien, La muy verdad, bien. yo ahorita me estoy tomando la vacuna nuevamente, ahora más atención. Nada más me sacaron la sangre de la mano y la madriza que me metieron. Todavía la sigues teniendo moreteada, Medina, qué bárbaro. Sí, es que como no me encuentran las venas de aquí, dije, pues sácamela de aquí. No, me puse una madriza. Es que a tu edad está complicado ya, Medina, tienes Pero razón. me saqué la sangre para mi terapia de tu imagen.
No, hombre, qué bárbaro, qué aventado. Sí, Lucía, no te preocupes, todo va a estar perfectamente bien, vas a ver. Benny García, buenas noches. ¿Me pueden decir, por favor, cuáles son los síntomas del mal de próstata y qué es bueno tomar? De antemano, muchas gracias. Pues no es mal de próstata, puede haber hipertrofia prostática benigna o hipertrofia prostática maligna. Algo que tú vas a comenzar a notar es que te dan muchas ganas de pararte a hacer de la pipí en la noche, se llama nicturia. Otra característica es que puedes aventar el chorro incompleto. Vas, avientas el chorro y se retiene el chorro. Y luego al ratito te dan ganas otra vez de ir, avientas el chorro y se retiene el chorro. Otra característica es que te arde cuando orinas. Otra característica es que te duelen abajo de los testículos en el puente del Pirineo. Otra característica puede ser también, si es piógena, la temperatura y el dolor. Eso es para el caso de próstata. Y eso sí, hay que hacerse un estudio con con El el urólogo, antígeno. el El antígeno antígeno y el prostático. neurólogo, digo, no, el Me dice urólogo. Matencio, va al neurólogo después de la prueba de la próstata porque se queda traumado. No, 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 con el urólogo, perdónenme. Y si, el urólogo. Urólogo, digo, ay, Medina, ya me sacas de onda. Es que mira, hasta agua se te hizo la boca de acordarte No, cuando hombre, a mí me fuiste. hicieron el antígeno prostático, bendito el señor, güey. No como tú que tienen que hacértelo rectal. Qué horrible. Pobrecito de Pues ti. así es el 90% de las gentes, y yo llego y le digo, ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, que no me duela, que no me duela, y si no me duele, que no me guste, y si no me gusta, y si me gusta, que no me falte. Eres un estúpido. No, 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 no. Pues esos son. Es importante que Oye, no. puse los ojos del exorcista, qué bruto. Del Estoy exorcista. bien. Mira. Sí, pero hasta parece que te gustó, Medina, que estabas recordando tus buenos tiempos. Ay, Dios mío. Mónica Ramos, buenas noches. Ya hice mi pedido del martes, esperando con ansias porque ya no aguanto la gastritis, esperando que me llegue pronto. Saludos de Tijuana. No te preocupes, ya esperamos que te llegue pronto. Es que Tijuana en especial hay un rollo ahí con lo de la Hay una bronca con la aduana. Aduana, pero esperemos que todo llegue bien. Yo no sé por qué, pero bueno. Pues no, porque al final es Es México. territorio nacional, es territorio nacional, no está pasando de Estados Unidos nada, pero les arma, la Guardia Nacional les arma un pedo a los camiones de estafeta para llegar, pero bueno. Bueno, esperemos que te llegue pronto. Chicha Hernández, buenas noches, saludos desde Puebla. Jerry, ¿qué le puedo dar a mi hija que le da comezón en el cuerpo y le sale salpullido? Tiene 41 años. Es una chicuelina, está Mira, jovencísimo. sobran algunos factores de transferencia. Lo que pasa es que teníamos guardados unos cuantos más para los centros de distribución que ya nos mandaron. Entonces, puedes darle factor de transferencia, ya quedan muy poquitos. Y entonces, cuando ya no haya factor de transferencia, continúas con las células madres con factor de transferencia. Entonces, dale de inicio el factor de transferencia si es que alcanzas, y después las células madres con factor de transferencia. Muy bien, señor Medina, se lo agradecemos mucho. Es usted mula amable, más mula que amable. Rosa García, buenas noches. Son únicos, muchas gracias. Te mandamos un beso. Rosa García, buenas noches, gracias. Dice, sigue compartiendo todo, Medina. Sigue compartiendo todo, hasta tu colágeno. Gracias por compartir tu No, ese no. colágeno. Mi colaje no lo comparto. Soy muy envidioso. Muy Ay, envidioso. mira qué bonitos los mensajes de la gente. Isela Arrieta, hola, buenas noches. ¿Cuántas células madre con factor de transferencia trae la caja? Una. No trae caja. Son frascos, goteros o frascos spray. Y el frasquito te dura como unos 20 días. Como lleva otro de regalo, te dura como un mes, 10 días. Y son buenísimas, aprovéchenlas. Porque ahora que las puso mejoradas, wow, ¿no? Sí, Di algo, están muy güey. O sea, buenos. ¿que no puedes hablar? ¿A quién te prohíbe hablar, Es que Medina? me da miedo porque Matías el otro día me cayó bien feo. No, no te. A ver, no seas mentiroso, Medina. El que me calla eres tú. O sea, de verdad. Miren, una señora escuchó el testimonio de una de nuestras amigas de que con las células madres se le había comenzado a desaparecer el vitíligo. Entonces, esa señora forzosamente quiere que le dé el teléfono de la señora que dio el testimonio para hablarle por teléfono y preguntarle que si es cierto. Yo no doy los teléfonos de ustedes a nadie.
O sea, ustedes pueden compartir su testimonio, pero que yo proporcione sus teléfonos a otras personas para que les hablen y comprueben si realmente no estamos mintiendo, no lo hago. Entonces me dicen, es que me urge, pues si le urge, tómeselas. Pero quiero hablar con la señora, pues entonces ya no se las va a tomar, porque no le voy a dar el teléfono. Así de sencillo. Porque la señora no me ha dicho si le autoriza o no dar el teléfono. De cualquier manera yo pregunto, o sea, señora, una persona quiere platicar con usted, le puedo dar su teléfono, pero no me ha contestado. Y si no me contesta, no doy el teléfono. Yo soy muy respetuoso de eso. Es una falta de respeto enorme estar dando los datos de los demás. Entonces, pero pruébenlas, son muy buenas, muy buenas. Pero muy. ¿Qué tan buenas, Pero Medina? Muy buenas. No, del 1 al 10, 84. Bendito el Señor. Osvaldo Estudio Jerry, a veces tienen apariencia de 50 y a veces carácter de 80. Se irrita, pero a pesar de él se le estima. Ah, ¿ya viste? Que sí. tienes aspecto de 50, pero un carácter de 80. Sí, estás cañón. Ay, qué lindo, ay, qué lindo. A ver qué día te pongo ahí una veladora San Judas Tadeo para que te auxilie. Ay, Medina, todo que te hacen el favor de decirte cincuentañero. Ay, no, no, no. Ya me dijo amargado, me dijo viejito. En tu carácter, sí, Medina, tienes que cambiar. Yo que tú cambiaba, hoy Medina. Voy a cambiar. Voy a traer bien mis maletas. Gracias. Avisar mis sentimientos. No me las hago porque sí me corren. Y resentimientos todos. Hacer limpieza al armario. Limpieza al armario. Borrar rencores de antaño, y angustias que hubo en mi mente para no vivir por cosas tan pequeñitas como la que tienes tú en medio de las piernitas. Ah, no. Qué idiota. Siga leyendo, compadre. Siga leyendo. Si ay, no, perdóname, se me fue. Para la posteridad y tu hijo las vea y diga, ay, Dios mío. Chris 24 Andrew. Hola, Jerry. ¿Qué me tomo para mejorar la vista? Saludos y muchos besos. Te oigo siempre en fórmula a diario. Gracias. Tómate el Biol X1. Es muy bueno. No es bueno. Es muy bueno. Se los juro. Muy bueno. O sea, nosotros sabemos que iba a salir bueno, pero cuando salió y lo empezamos a probar con la gente, no pensamos que iba a ser tan bueno. No, la verdad es que sí nos ha sorprendido, ¿eh? Sí nos ha sorprendido, cosa que nos da mucho gusto en realidad. Arturín Chinas, buenas noches, saludos desde Ensenada. Jerry, ¿hay suplementos que ayuden a eliminar el tinnitus? Sí. El zinc, la maca y el multivitamínico. El zinc, la maca y el multivitamínico. Y son muy efectivos, ¿eh? Tenemos muchos testimonios de gente que nos ha platicado acerca de eso y son muy efectivos, Arturín. Vicky Torres, buenas noches. Nuestros artesanos hacen cosas muy bonitas, gracias por reconocerlos. No hay que regatearles, pues exactamente no. Es lo que nosotros decimos. No, no hay que regatearles, porque me da mucho coraje a mí cuando la gente abusa de las personas. Como si fuéramos a regatearles al Walmart y nos dijeran que sí, ¿no? El otro día, bueno, no el otro día, ya hace algún tiempo. Se ponía fuera del límite del cine Diana una señora que vendía sus muñequitas esas que son como representación de inditas con sus trencitas bien bonitas y así como y tú pasó madre. Una persona así como yo. Así, te tomaron de modelo a ti así con tus trencitas, sí, así con mis moños y todo. Entonces creo que costaba, no les miento, como 50 pesos. Entonces lo que se me hace muy barato. Entonces, una señora pasó y la levantó y dice, ¿en cuánto están las Marías? Así dijo. ¿En cuánto están las Marías? Y le dijo, 50 pesos. Y que se la avienta, no, atención. No, ahí está muy cara y que se la avienta. Y yo sí le dije, vieja pelada. Y el otro, ¿y usted qué se mete? Le digo, ¿quiere que le cante su precio usted también? Y ya se fue la señora muy enojada. Y sí le compramos como 3 o 4. Le digo, no sé, mochi, que le compramos como 3 o 4. Y también, ¿sabes dónde se ponen? Afuera de la panadería La Esperanza en Polanco. También ahí venden las muñequitas y ahí también me ha tocado ver gente muy fea. O sea, ¿por qué somos así? No hables de mago, no hables de mago. ¿O de quién eres? Más fea todavía, más fea todavía. Entonces pero no seamos así, no seamos peligrosos. No, ya con no, Matencio no. Tenemos. Esta señora es dura y hijo mano. Qué mello me da, señor Medina. Bueno, déjeme leer, señor Medina.
María Guadalupe Irma Soto, hola, buenas noches. Yo también ya dejé de usar lentes gracias a sus elementos, señor Medina. Qué maravilla. Muchas gentes han dejado de utilizar los lentes, ¿eh? El único terco que no se lo toma es Matencio, porque no se le da la gana tomarse. Pero es que mira, hay una cosa, Medina. Yo les voy a decir por qué yo uso los lentes ahorita. Yo uso los lentes porque básicamente las computadoras tienen una madre que se llama luz azul. Y como yo trabajo con la Ah, sí, computadora, esos lentes son para eso, los compro en entonces Estados Unidos. no, créanme que es por la luz azul, porque no quiero afectar más mis ojitos. No, no, ¿Cómo no. se llaman esos lentes, Matencio? ¿Dónde los puede comprar el Blue, público? se llaman así, Blue no sé qué madre. Es para luz azul. Ya los venden hasta en el tianguis, ¿eh? El otro día me compré unos en el tianguis, Medina. Me costaron 80 Pero pesos, serán ¿eh? ciertos, Me costó sí 80 pesos. serán Bueno, ciertos. pues no sé, la verdad, espero que sí, güey, porque son los que traigo, ¿no? Y no me han dado gato por liebre. Me daría mucho coraje. Pero bueno, esperemos que Pero sí. sí. Bueno, Matencio maneja sin lentes, ¿eh? O sea, Sí, yo yo sí ando no he todos los visto días sin a los lentes. últimos 10 que arrolló, no los vio. No los vi. Solo Pero sí, tómate en la el computadora. X1. Pero, a ver, Tómatelo. el Biolex X1 no me va a proteger contra la luz azul, Medina, ahorita. No quiero que Bueno. me dañe para que no tenga que después tomar el Biolex X1. Eso es lo que estoy tratando de intentar. Explicar. No quiero tomar el Biolex X, digo, el Biolex X1 después para mis ojitos. Por eso me los cubro hoy. ¿Ya me entendió, señor Medina? Muchas gracias. Usted es muy Sí. amable, más mula que amable. Lo quiero, señor Medina. Yo también. Eduardo Sánchez, algo para las ojeras, Jerry. Buenas noches y precio, por favor. Para las ojeras te recomiendo o la crema de camote salvaje, te lo pones aquí abajito, la cremita de camote salvaje muy poquito abajo del blefaro, o las gotas de Perfect Eye del facial, o las gotas del Perfect Eye del facial. Creo que la crema de contorno de Hidratamax también ayuda para las ojeras. Creo que la crema de contorno también ayuda. ¿También? Sí. Perfecto, señor Medina. Muchas gracias. Maxim, buenas noches. Para irritación en el área genital por un producto para depilar, siendo diabética, ¿qué recomiendan? Y el precio de la terapeuta Imaide, por favor. El precio de terapeuta Imaide es de 3.800 a 2.660, dura 2 meses. De 3.800 a 2.660 te dura 2 meses. Para lo que te irritó la piel, yo te recomiendo que te pongas o el hidrogel de propóleo o el spray de propóleo. O el hidrogel de propóleo o el spray de propóleo. Cualquiera de las dos, ¿no? Cualquiera de los dos te funcionaría. Perfecto. Elvira Villarreal, ¿cómo me río con el señor Medina tan güey que es? Sí, tienes toda la razón. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Elvira? Dale vida, ¿Qué le ¿eh? hace? Lucía Fera, está muerta de ¿Qué la día? risa. Jerry, ¿las nuevas células madres tienen la misma etiqueta de las anteriores? Sí, yo se los expliqué desde que salieron, les dije que tenían la misma etiqueta. Que hasta que se acaben esas etiquetas, el doctor Yamil va a hacer nuevas. Vuélvenos a explicar, señor Medina, porque no te. El doctor Yamil mejoró el producto, le agregó astrágalo, le mandó células madres y los aminoácidos del PG, o sea, los que forman el glutatión. Es un compuesto muy fuerte, pero me dijo que no iba a tirar las etiquetas que ya tenía, que en cuanto se le acabaran las etiquetas que él tenía, iba a mandar a hacer nuevas. Entonces, por eso traen las mismas etiquetas. Pero no está enojado, ¿ah? No. Muy bien, muchas gracias, señor Medina. El padre González, ¿por qué quitaron la tienda en Querétaro, York? No sé. He hablado con Gabriel. No he hablado con Gabriel. Me imagino que pues no resultó costeable. Pues Entonces no he no, hablado todavía con hay que Gabriel. ponerle un médico, cambio. Pues ya te lo dije, pero dice que no lo consiguió. Chirones, ¿a poco? Sobran médicos en este país, Medina. En este país hay desempleados más de 15 mil médicos. Hay más de 15 mil médicos desempleados. Quisiera saber dónde están para contratar dos. Quisiera saber dónde están para contratar dos. Si alguien sabe de algún médico que quiera aprender de la suplementación, ganar una lana, tener consultas, que nos busque, por favor. Aquí lo necesitamos. Y lo necesitamos bien. Estamos bien. Vicky Torres, de veras que sí me divierto y aprendo mucho con ustedes. Mis hijos dicen que parezco loquita de risa a risa con mis audífonos. Ah, din, din, ya. Ya nos dijeron payasitos, Medina. Ya nos dijeron payasos. Payasito.
Hola, Payasito. payasito. Payasito, a ti no te amará. Y ¿O luego cómo que... lo de José? Lo de ¿Eh? José de payaso. Dicen que soy un payaso. Que ando llorando por ti y tú no me haces. Ni caso. Eso, Medina, Dicen qué... que soy un payaso. Y dice, sí, es un payaso, ya sígale. Ok. Oye, el señor José José, ya en paz descanse, le mandamos un abrazo hasta el cielo. Ya, todo el mundo se burla, Medina. Ya dicen que... ¿No has visto? Hay un TikTok. Fíjense cómo son infelices. Hay un TikTok que dicen que ya todos son imitadores de José José. Que no cantan, pero como chupa. Infelices. No, no tienen madre. Se burlan de todo. Qué groseros Ese son. se lo voy a contar a Anel porque Anel va a ir el sábado a la Maracayá, Noches de Cabaret. ¿Ah, sí? Ese lo voy a contar a Cuéntaselo, Anel. Me por dice, favor. oye, que ya todos son imitadores de José, que Ya no todos, cantan, pero como no cantan, pero cómo chupan. chupan. Así, Medina, qué feo caso. Ay, si Anel se cuenta unas peor que esas. No, 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 qué cosas, qué cosas. Ay, Dios santo. Bueno, Concepción, y buenas noches. ¿La fibromialgia tiene cura? Según un doctor, le dijo a un paciente que no, porque da y ¿qué recomiendan? No tiene cura, La ¿verdad? fibromialgia mejora, no tiene cura. Es una enfermedad crónico-degenerativa del grupo de las enfermedades autoinmunes, en la cual se detona dolor en 11 de los 18 puntos sensibles del cuerpo, generando cansancio, generando debilidad, fibroneblina, esto es pérdida gradual de la memoria, cansancio visual, agotamiento crónico y dolor intenso. Parado, sentado, acostado, dormido, despierto, como esté, duele horrible. Entonces, lo que hacemos nosotros es tratar de que mejore el cuadro para que puedan llevar una calidad de vida casi normal. Pero entonces no se cura, eso hay que dejarlo No, claro. no, la fibromialgia no se cura. Se mejora y se controla, ¿no? Que es mejor que estar viviendo con ella, ¿no? Claro. Bueno, con cualquier enfermedad, ¿no? En general, sí. En general. Mónica Ramos, por lo de la aduana, ¿no tienen surtida la tienda de Tijuana? Ya no encontramos producto como antes. No, no la tienen surtida porque se les acaba bien rápido el producto. Porque sí le hemos estado mandando bastante producto. Entonces no la tienen surtida porque llega la gente después de la reunión, 1 o 2 días después de la reunión, y la vacía. O sea, gracias Entonces a ya vamos a Dios, qué mandar, bueno. ya este producto en esta semana a Tijuana. Pero si te urge, mándanos lo pedido a nosotros. Ya Lo lo mismo pidió te ha de con llegar nosotros, Medina, es lo que está a la diciendo. tienda que llegarte a ti, mi vida. Y es lo que está diciendo, que ya no lo tuvo que pedir a nosotros. Bien. En fin, Osvaldo Estudio, Jerry, que Jerry, cuando se gradúe Jerry, que manda a realizar su peluche del doctor Jerry. Sí, le vamos a dar un peluche del doctor Jerry también. Con los ojos blancos, así cómo va a tener los ojos blancos en Medina. Así va a tener el peluche del doctor Jerry. Qué bonito, Medina, te vas a ver bien guapo. María Hernández, buenas noches. Aprendemos y nos divertimos. Saludos desde San Luis Potosí, San Luis Potosí. Saludos a toda la gente potosina. Les mandamos un beso y los odiamos porque ustedes sí se comen sus enchiladas potosinas muy seguido y nosotros no. Besos de San Luis Potosí, la tierra de mi mamá. Mi mamá es potosina. ¿Qué ibas a decir, estúpido? Es mi mamá, ¿eh? No iba a decir nada de tu. Es que tu mamá es potosina y tú eres putosino. Ah, y tú eres putasina, ay, perdón, querido público, es que se me sacó de Ay, no, quicio. no, Ya, no, 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 ya vas, perdón, Medina. perdón. Perdón. Vas, vas, vas. Vázquez Raña. Evangelina Jiménez, ah, no, esto ya no. María Treviño, buenas noches, Jerry. Atención, una pregunta. Tengo osteoporosis, ya compré los CT Plus y Cardidol. ¿Cómo me los tomo? Juntos, antes del desayuno y cena. Para las ojeras, la crema de contorno. Porque Gerardo, pregunto, ¿la clorofila ayuda a limpiar el hígado? Sí. Evangelina Jiménez, Gerardo, me equivoqué, perdón. El Biolac, el Biolac son probióticos. Los probióticos son lactobacilos. Lactobacilos vulgaris, acidófilos, termófilos, sacáridos, ceromicina. Y te ayudan a regenerar la probiótica intestinal, esta es la flora, ayudan a combatir problemas inmunológicos y evitan la producción de moco en los pulmones, además de que regularizan la producción del hongo de la Candida albicans. Norma Angélica Araiza, buenas noches. Mi mamá tiene desgaste en la rodilla y mucho dolor. ¿Qué le recomienda? Cartridol y Osteote Plus. Cartridol y Osteote Plus. Raquel, hasta Chicago. Saludos y bendecida noche para ustedes, Jerry Mateo. Aquí pendiente de la plática.
Chayo Rosario Medina, buenas noches, soy de Durango. Estoy pasando por una depresión muy fuerte. Tengo años tomando los productos, tomo para osteoporosis, articulaciones. ¿Qué debo de agregar? Ceremax Plus y Ser Blanca. Ceremax Plus y Ser Blanca. Y yo le agregaría, señor Medina. Ah, perdón. Dime. Digo que yo le agregaría a su tratamiento vernos en Facebook todas las noches a las 11 para que se duerma con una sonrisa y se le olvide todos sus problemas. Si tú crees que tienes broncas, nos ves a nosotros y dicen, no, estos están peores que yo. Ya es... te vas muy convencida tu casa. Exacto. No, yo, miren, todos hemos llegado a tener depresión, ¿a poco no, Medina? Pero ¿saben qué es lo mejor de todo? Cuando te levantas, te limpias tus rodillitas... Y dice, a chingar a su madre, órale, ¿qué viene? Lo que no mata, Medina. Engorda. Y a mí no me ha matado nada. Con razón estás así, ya vemos, ya lo vimos. Abel González, buenas noches. El día 19 hice un pedido al 5523, o sea, es este teléfono. A este teléfono. Y aún no me ha dado respuesta de mi pedido, está listo para poder ir a pagar. Tu pedido, o sea, primero tienes que pagar. Y después nos mandas el pago y después se te manda. O sea, no es que primero hagamos el pedido y ya tengas que irlo a pagar. Yo te dije, mándame tu pago. Entonces no me has mandado tu pago. Hasta que no recibamos tu pago, no hacemos el pedido. Entonces, no seas malita, mándame ahorita un hola para que si no tienes la cuenta, te la proporcione yo, mi vida. Bueno, estaba un poco perdida, Medina, no entendió. Explica bonito, güey. No, como la señora que fue y depositó en Bancomer y nos habló al mes. Es que esto es un fraude, me van a robar o qué. ¿Por qué, señora? No me ha llegado mi pedido. ¿Y a quién me mandó sus datos? Pues pagué en el banco. ¿Y eso qué? Pues ahí en el banco. ¿En el banco qué? ¿Me da más atención? Bueno, es que pensó que era directa la entrada del banco, por eso. Pero no. Entonces, que en el banco iban a tienen que avisarnos su domicilio, su calle, su número, su teléfono, cómo se llamaba ella, qué iba a pedir. No, o sea, tienen que avisarnos. Oiga, señores, ustedes que son tan brutos. Es primo de Moni Vidente, pero no es para tanto. La bola de cristal se nos rompió. Es mi prima hermana o primo hermano, ¿cómo se le dice? Tu preme hermane. Mi preme hermane, al que queremos con todo nuestro corazón. Porque ya no sabemos si es hombre, mujer o quimera o pescado o qué. Pero la queremos. ¡Qué idiota eres, vamos! ¿Cierto o no, Medina? Dime si estoy en lo. Yo siempre digo, hombre, mujer, quimera, chicho que mueve la cola, pero este güey se puede pasar. Hombre, mujer, quimera, pescado. Pues la verdad, güey, o sea, así está cañón, güey. Ya uno no sabe qué chihuahuas. Ay, vas a hacerme reír. Bueno, mándame un hola a mi teléfono, Mabel, el mismo que mandas el pedido para ponernos de acuerdo. Alice Cooper Zavala, hola guapo, que es Matilde, Dios los bendiga. Viole Domínguez, buenas noches. Pati González Vázquez, buenas noches, chicos, llegando tarde pero presente. Mary Rachel, no es caro el mantel, debemos apreciar el trabajo de los artesanos. No, les juro que no era caro. ¿Vieran qué paisaje le estaba bordando al de esos de fieltro verde? ¿Saben lo que es el fieltro? No, el ¿qué fieltro es? Es el como... fieltro no es el que usa Samantha, no. No. Es el fieltro. Ese es el filtro, Medina. Ah, perdón, es el fieltro. No, es una tela especial con lo que hacen los adornos de Navidad. Y los paisajes, yo creo que los pinta ella primero los paisajes y después los va abordando. No, no, unas cosas. Precioso. Irma Fuentes Mendoza. Hola, Jerry. Presente, yo estoy trabajando en los adornos de Navidad. Pronto te llevaré cosas para que las... Ah, pues Irmita fue la que nos vendió la estrella esa que les estoy diciendo con foquitos. Muy bonitas. Y los puso preciosos en la puerta de su casa, y en su baño, para que sepa, Sí, porque me vendiste la cosita esa que ven la tapa y todo el rollo. Hermoso, Irma. Es más, si quieres ya cuando tengas tu material, pon tu teléfono ahí para que la gente te llame y les mandes fotos por el WhatsApp de lo que haces, que está tan bonito. Usted muy no bien, crean que invento las cosas, no me las saco de la manga, vean como si es real todo lo que les cuento. Tigre Feroz, saludos cordiales, presente. Aura Mérida, gracias. Saludos al tigre. Muchas gracias. Al tigrillo. Es el papá de Eli, ¿no? El papá de Eli, le mandamos un abrazo. Que Andy, Eli anda, ¿sabes que fue a dar una conferencia a nuestra Eli? A Guanajuato.
Es una fregona como. Ella estudió geografía. No, sí, geografía, creo. Si no estoy mal, y si no, alguien no me corrige, creo que estudió geografía. Y estadística. Y es una fregonaza, ¿eh? Así que no nada más los atiende con mucho gusto, sino aparte es bien fregona. Bueno, ya. Perdón, señor Mina. Ok, no hay problema. Francisco Flores, aparte de los alimentos, conviene consultar a un nutriólogo. Si tienes un nutriólogo, sí puedes consultarlo. Pero uno que sepa, ¿eh? No que pague con tu babosada de que, ay, eso no sirve, porque ese sí le parto la mano y vengajos. Magdalena, buenas noches, firma atención. Tengo dos sobrinas nutriólogas, Abril y Valeria. Y son muy buenas, ¿eh? Muy buenas, mis sobrinas Pensé como que ibas a nutriólogas. decir, tengo dos sobrinas nutriólogas, una Abril y otra Mayo. Ay, tin, 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 ton, Para ton. abril o para mayo. Mayo. Algún día Magdalena, buenas vendrán. noches, Jerry Mateicio, bendiciones. Magdalena, Jerry, si mal no recuerdo, lo que le compraste a la señora fue también una corona. De lágrimas, sí, se la ha vivido llorando la señora Medina. ¿Cómo No, es que lloras, Medina? como Cuéntanos. corona de lágrimas. Yo, mi Vicky Rufa dorada, mi Vicky Rufa Mi dorada, Vicky ella me Rufo. enseñó. ¿Cuándo estaban los saludos? Creo que sí, Magda. Mejor que me diga mi amiga si también le compro una corona, porque es que como le compro a tantas personitas, yo a quien puedo ayudar con todo gusto lo hago. Juan Rodríguez, saludos. Mi Sí, papá tiene sí, 89 tú años. compras cualquier cosa. Y yo necesito un carro, a ver si nos quieres hacer el favorcito, Medina. Tú que eres tan buena persona Sí, y que ayudas a todo ahí el en mundo. Nissan, donde tardan un año en entregarlos, ¿te parece bien? Ahí me gusta la idea. Muchas gracias, Medina. Ya que Bueno. anda tan dadivoso usted, se lo vamos a agradecer mucho. Mi papá tenía 89 años y leía sin lentes. Le mandé la foto por WhatsApp, ahora lee desde el cielo. Ay, no, pues digo, si le agarró buena la vista a mi vida. Pues imagínate cómo ve de bien. Seguro allá ya ve bien, Pregunta. ¿eh? Allá se curan de Ya, todo, no, ¿eh? no, no. Está con Chuchito y con San Pedro y no sabes. Ahí están bien a todo dar, todos ahí. Con mi abuelito y mi abuelita y toda la bola. Pregunto a la cruz. Sí, ya contesté eso. Alice Cooper, la verdad que sí, Gerardo. Yo tomo desde hace más de 6 años los suplementos y aproximadamente 2 años ya no uso lentes. Los tomaré hasta que Dios me lo permita. Gracias, mira, los recomiendo al 100%. Alicia Marín, estoy tomando el Pre-G y el NP Max y me llegó el Pre-GX. ¿Cómo lo tomo? Tómate el Pre-G y el Pre-GX en el desayuno, el NP Max en la comida y repite el Pre-GX en la cena. Tómate el Pre-G y el Pre-GX en el desayuno, juntos. El NP Max en la comida y repite el Pre-GX en la cena. Sara Pérez, buenas noches. Margarita López Delgado, buenas noches, Jerry. ¿Qué le puedo dar a una persona de 76 años que le acaban de diagnosticar afasia? Híjole, te lo checo, ¿no? Porque hay trastornos que son un poquito fuera de lo que es la suplementación que nosotros manejamos, ¿sale? Pero yo te checo lo de la afasia. Mariana Gavadiva, dale, ¿sabes qué? Células madre con factor de transferencia para la afasia. Dale, células madres con factor de transferencia. Marina Garibay de la Cruz, seriedad, muchachos. No, ¿cuál seriedad? Nosotros no somos serios, ¿eh? El Ay, que no. quiera vernos serios, mejor póngale a Joaquín López de Anda a No, comprar su pueden ir a traje. una consulta con el doctor Víctor, que con mucho gusto los va a atender muy bonito. Óyeme en el radio, que hoy en el radio estuvimos desatados, ¿eh? Hoy en el radio sí estuvimos desatados, Sí, ¿eh? Sí. Gerardo. Es que Miriam me salió con una babosada. Estaba ¿Cuál? yo hablando de la fibromialgia y dije que la fibromialgia afecta el sistema nervioso central y afectaba el sistema nervioso autónomo y afectaba el sistema nervioso periférico y que se manifestaba a través de una sensibilidad extrema y había nervios sensoriales. Entonces, Miriam, sí, los nervios sensoriales son como cuando te paras en la noche y sientes el borde de la cama. O sea, tú sabes que ahí hay un objeto, o te paras en la noche y no ves nada, y en el baño sabes que ahí está la taza y la atinas porque sientes. Digo, ¿tú estás pacheca, drogado, qué? O sea, ¿de qué hablas? Es que se siente. Mira, acerca la mano a la mesa y vas a ver cómo sientes antes de tocar la mesa. Siente la mesa. Yo no siento nada, no inventes, ¿de qué estás hablando? No, no, o sea, con unas caladas hoy, Mateo. No, no, no. Bueno, y estaba sensorialmente así, no seas grosero, Medina. Y pues Entiéndela a su edad. estábamos divertidos, estábamos botados de la risa con tanta babosada, botados de la risa con tanta babosada. Conita Hernández, saludos, Bookies, qué gusto escucharlos. Ay, mi Ay, Connie Conita. preciosa. A la Connie Flowers le mandamos muchos besagües. A Muchos la besos. Connie Ayer nos Flowers. veníamos acordando de ti, Connie. Connie, quienes no sepan quién es Connie Flowers, Connie Flowers es un símbolo sexual de Hermosillo que paseó su belleza por toda Europa. No saben Hombre. ustedes los estragos que causó mi Connie Flowers divina.
como buena sonorense, llegó partiendo plaza. Aquí estoy. Y luego se nos escapó a la casa de Joaquín Sabina, ¿verdad? Sí, es lo que veníamos hablando ayer. Ahí en Madrid. Veníamos escuchando a don Joaquín Sabina y Gerardo Coniflowers hasta su casa fue. Sí. Sí. Mary Rachel, ¿tienen catálogos de los productos? No, pero tenemos la página. www.estilodevida.tv. Hilda Roca, ayer, ¿cuándo tomar la terapia autoinmune? ¿Cuándo hacerla con factor de transferencia? La terapia autoinmune te la recomiendo mucho si tienes problemas de diabetes, si tienes problemas de riñón, si tienes problemas de desgaste de órganos. Las células madre son para regenerar tejidos dañados. Si tuviste una neumonía, si tuviste una pancreatitis, o sea, tú mándame un mensajito y yo te digo cuál de las dos, ¿sale? Para que no te compliques. Carmen Ángel, buenas noches, aquí feliz de escucharlos. Gracias, Mari Rodríguez, saludos y bendiciones. Yo recomiendo el Biol X One, es excelente. Magdalena, yo le recomiendo a mi tía el Biol X One, pues un tío tiene glaucoma. Ya va en el tercer sobre y le dije que cómo va mi tío. No sé lo que quiere tomar, me dijo. Pues mírame, a mí ya no uso lentes. Ella se lo tomó. Pues Entonces sí, es dice. que sabes que hasta que no lo pruebas, no te creen. Dice, tu tía no se lo quiere tomar, pero ya me lo tomé yo y yo ya no uso Es lentes. exactamente lo que publicaste en el testimonial. O sea, no es un tema de milagro ni de magia, sino es hacer que los ojos o el sistema óptico, por llamarle de alguna manera, El se sistema vuelvan ocular. a nutrir, ¿no? Sí, que todo el sistema ocular se vuelva a regenerar a través de los nutrientes que debe de consumir diariamente dentro de la dieta, ¿no? Eso es correcto. Casermaster, buenas noches, Jeremy Atencio. Magda Rendón, ay chicos, ya aparece el programa, dígalo cantando. Sí, o sea, no sabes, al ratito vamos a decirlo cantando y bailando, ¿eh? Vamos a decirle, dígame usted qué desea, dígame usted qué Y desea. encuerados, y encuerados. Venga. Uy, con tubo, y con tubo. Qué bonito, señor Medina. Eso me va a dar mucho gusto. No, hombre. Gaby Rainer, hermoso, tú no le hagas caso, te envidian porque eres guapo, bello, con un corazón de oro humilde. Ay, chido, mi vida, ahora sí que ¿Quién? ¿Quién? azotaste. Me dijo con un corazón de oro, y que soy humilde y que soy guapo. Pero mira, Guapo el el corazón de único oro que defecto que tengo. tiene Gerardo es su lipoma. Yo ya le dije, ah, tienes algo que hacer con ese lipoma, ¿eh? Sí, pasártelo. Lo que más me gusta de ti es que siempre ves la vida tal y como es, positivamente. Dale con la silla o con el control al cucaracho de Matencio. Besitos. No Ah, está muy ¿por loco. qué? No sean malitos, oigan, quiéranme tantito, no sean así. María Leticia Limón Valadez, tarde pero presente en la charla. Gracias. Evangelina Jiménez, gracias por la información, que ya se los pedí y luego me llegaron. Ramona Mendoza, buenas noches. Yo hice mi piel el 5 de agosto. Agosto, septiembre, hasta a mí no me ha llegado, pues no me has avisado. Ah, no, Ramona Mendoza está en Estados Unidos, yo ahí no tengo nada que ver, mi vida, disculpa. Mándame un mensaje y ahorita se lo reenvío inmediatamente al encargado. Mándame un mensajito a mi WhatsApp y ahorita se lo reenvío al encargado. Yo no tengo nada que ver en Estados Unidos, discúlpenme, me apena mucho decírselos. Anselmo Escobedo, buenas noches, Jerry. Oye, mi mamá consulta con el doctor Víctor y además recibí mi regalo de sobre, agua micelar y la crema Hidratamax. Muchas gracias por todo, un fuerte abrazo. Vámonos. Y Celia Soledad Chagoya, la jefa de Matrix, excelente práctica la de ayer. Dios los bendice y prospera. Gracias, mi vida. Bye, Mati, voy. Gracias a toda la gente que nos escribe, ¿eh? De verdad, muchas, muchas gracias. Carlos Guevara, mejor una botarga, hay que hacerle a Gerardo. Algo le vamos a hacer, ¿eh? Algo le haremos. Porque es que, miren, hacerle una botarga es muy complicado porque ya la trae puesta. Entonces, quitársela va a ser un problema. Miren, enséñanos tu botarga, Medina. Lo traigo puesta la botarga. Lourdes Alfaro, buenas noches, Gerardo. ¿Cómo me hacen reír? Son increíbles. Dios los bendice siempre. Muchas gracias. Besos, 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 besos a todos. Gracias por comentarnos esto porque la verdad nos hacen el día. Concepción G. Mate, ¿no dijo Jerry los suplementos que recomienda para fibromialgia? Sí dijo. El NP Max y el Pre-G. Para la fibromialgia es el NP Max y el Pre-G. NP Max y Pre G. Lucía Fera, una pregunta. ¿Van a llevar la terapia autoinmune a la plática de León este viernes? ¿Me repite el precio? 2660. Sí, si la pides, con todo gusto te la mando. Apenas están haciendo las maletas para la ruta.
Sí. Pero sí, lo llevamos. Alicia Medellín, Matencio, hoy estás muy simple y divertido. Y el doctor Jerry, muy aguantado. Buenas noches. Más le vale porque me ha traído como su muchacha chula de Ay, Chihuahua. ay, 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 Ahora ay, que aguante vara. Ah, no, Medina, hace rato hasta te dijeron que yo andaba trabajando y yo no trabajo. ah, sí, mi querida María Ayala. Dice, ¿y eso por qué te dice Mateo? Yo que estoy trabajando. Hija de su madre, ya me vengaré, ya me vengaré. Y Juan Juan nos manda muchos saludos. Hola, hola. Gracias, vas, Medina. Pues ya, mira, no tengo ningún otro mensaje. Pues, bueno, nos aventamos 1 hora 20. Pues le mandamos un beso enorme a todos. Mañana hay que chambear, mañana hay que trabajar, pero todos los que quieran su promoción en la compra, el día de hoy repetimos la de ayer por el doctor Víctor, en la compra de 1.699 un bono de 800 pesos y en la compra de 1.999 un bono de 1.200 pesos, para que pidan lo que quieran. ¿Sale? Pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Mati Boy. Mira, Angie Pérez va llegando. Y dice Lucía que no se nos olvide su pedido de articulaciones. ¿Te lo van a llevar o qué? Explícamelo porque no entendí si te lo van a llevar o qué. Concepción Ruiz, linda noche. Atenta a su plática de los elementos. ¿Cuál sirve para el dolor de cabeza? Nos pregunta Concepción. El NP Max. El NP Mats. Alias el P Mats. Listo, Medina. Así Muchas gracias. es. Cuídense mucho. Dios los llene de bendiciones y nos vemos aquí el día de No mañana. se les Por ahora. olvide, perdón Medina, no se les olvide, recuerden que el 30 y 31 en la Maraca estará Noches de cabaret. una noche de Noches de cabaret. cabaret. Quien quiera su boleto al 2x1 me manda mensajito y les doy el código. Ya le di precisamente a nuestra amiguita Irma Fuentes, me pidió un boleto del 2x1. Ya le di su código. Ya le di el código para que pueda pasar a comprar en taquilla. Pues ahí está, Noches de cabaret en concierto. No, no saben, o sea, el vocerrón de Rocío Banquells, la maravilla de voz de Carlos Cuevas, la dorada de Manuela Torres, que es la mujer que nació para cantar, Alejandra Ábalos, que es sensacional, David Noriega, que hoy dejó impresionados a los de Orfeón, Tony Balardi, que está comiquísimo, Marcela Mistral, bellísima, y los Dandys, que es el romanticismo a todo lo que da. Un show como de 3 horas y media, ¿eh? Un show como de 3 horas y media, para que todos los que quieran ir nos pidan su código para que les den su boletito al 2x1. Bueno, pues muchas gracias, chicos guapos. Nos Gracias, vemos señor aquí el Medina. día de mañana, ¿eh? Que descanse, pórtese bien, lo queremos y lo queremos bien. Queremos bien. Dice Lucía Fera que mandó el ticket de depósito de la promoción de articulaciones y le comenté a Jerry y me dijo que... Ah, que quedaste en que le ibas a mandar el tratamiento a la plática, Medina. Nada más que no se les Pues ahí me olvide. lo pidió. Ahí me lo pediste, entonces ahí lo van a hacer. Recoger en la plática, te puse, muestra este mensaje. Bueno, muestras tu mensaje de lo que te tienen que dar y ya, no es necesario... ¿Vas a ir a Mandar cuál? A la del INIS el sábado, yo a la la voy de a dar. León, Medina, a la de León, la de Ah, León. pues te lo enseñas a Javi. Le enseñas el mensaje a Javi, Javi te lo da, no hay Buscas a problema. Javi, que es el muchacho más feo que va a haber por ahí. Sí, Y tú dices, este es Mara Salvatrucha y este es es yo. Mara Salvatrucha. Si eres tú el Mara Salvatrucha, ah, pues a ti te lo tengo que enseñar y listo. Gracias, Medina. Que descanse. Peñita Guardiola, ¿qué precio tiene la Aldic? 100 pesos, el Olicap 150 y las botas de Castán 150. Y gracias, Maquita. Pues cuídense mucho, nos vemos aquí el día de mañana. Que descanse, bonita noche.